nosotros de Transparencia Venezuela queríamos llegar a ir discutiendo esos temas desde la escuela, desde quinto, sexto grado, después de bachillerato. Que, ¿cómo impacta a un niño en la escuela o a la familia de ese niño la corrupción? Es alguien que usa su poder para su propio, para su beneficio y todo lo que él quiera. Hacen actos malos y corro para su beneficio. Puede haber corrupción con los profesores y corrupción entre amigos. Por ejemplo, ocurre, rompen el pizarrón, rayan un escritorio y los amigos se quedan callados. Te amenazan porque te lo van a decir la profesora. Y se pone, no, yo te doy dinero, te doy un carbelo y no le dices nada. Pero eso viene de casa. Si en casa nuestros padres no nos enseñan eso y no nos dan ese ejemplo, pues obviamente ustedes tampoco lo van a hacer. Uno va creando su muro de la integridad, que se supone que es el muro que los va a proteger durante su vida contra la corrupción, y son esas decisiones que ellos en el aula van tomando. Ayudar a las personas mayores a cruzar la calle. Respetar a los humanos. Tolerante. Ser bueno con la gente. Tú tienes que tener tolerancia o empatía para saber que, ¿cuál puede ser un derecho? ¿Un derecho de los jóvenes, de los niños? ¿Cuál es? Ser respetado. Ser respetado. ¿Cuál es otro derecho? Bañarse. Bañarse, sí. Pero también tenemos derecho a compartir con nuestros padres. Muy bien, hermano. Muy bien. Y nosotros perdemos ese contacto con nuestros padres. Vamos a tener esa conexión, esa confianza. Esta es No Más Guiso, que es una ONG que se llama Transparencia Venezuela. Y esa ONG lo que hace es promover los valores ciudadanos. Entonces, no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros.